Y ahora vamos a coger la librería Thin, a montar la página ThinkSpeed para que veáis cómo es. Hay que darse de alta, pero es gratis. Y tenemos que tener nuestra cuenta de MathWorks, ¿vale? Voy a ver si tengo la mía. Y sí, tengo la mía y voy a ver qué tengo en ella. Vale, y aquí está. User API Key y a ver, API Key. Esto lo tengo que copiar. Vale, ya veremos para qué, pero lo dejamos ahí. Y aquí tengo el código que tendré que meter si quiero cambiar la API. Pero por ahora lo importante es esto. La API Key de usuario, que la tengo aquí. Y aquí tengo los canales que tengo un canal puesto nada más, y que es este, y los mensajes estoy que pagar, pero bueno, tengo uno gratis, ahora mismo no tengo nada, bueno, tengo un número aleatorio que puedo ir actualizando, ¿vale? Pero no tengo nada puesto, tengo el IoT Kit y no tengo nada puesto, y ahora veremos cómo se ponen cosas y cómo se actualizan, ¿ok? Puedo poner el canal, la temperatura, la humedad, las variables que puedo poner. Eso luego, ¿vale? Y aquí tengo otra vez la API Key, ¿vale? La API Key de escritura, que esta la tengo que poner, y la API Key de lectura. ¿Ok? Pero ahora mismo lo dejo aquí. Y esta es la que tengo que coger de escritura porque quiero subir datos. ¿Vale? Le voy a generar una nueva. Pero esto lo tengo que tener claro, que es ThinkSpeed, tengo que darme de alta, tengo que crear un canal y tener la API Key para el código. Y ahora vamos por el código.